Antes de empezar ya con el trabajo en sí, voy a hablar un poco de mi línea de investigación para que me situéis y poneros un poco en contexto. Como bien ha dicho Paco, pues nos dedicamos a ver las respuestas biológicas a estresantes múltiples, tanto naturales como antropogénicos, ya que los ríos son uno de los sistemas más amenazados y con más estresantes del mundo, alrededor del mundo. Lo vemos desde el punto de vista de las comunidades riparias y también desde los macroinvertebrados acuáticos. Y vemos las respuestas estructurales y funcionales de ambas comunidades. Respecto a los estrés que está estudiando, pues desde la salinidad que le confiere al agua al pasar por ciertos sustratos evaporíticos que va cargando en sal y va haciendo que las comunidades biológicas que allí viven estén muy adaptadas y sean muy interesantes desde el punto de vista biológico. Los ríos intermitentes, que con una sequía estacional muy marcada de los ríos mediterráneos también suponen un estrés natural para todos estos ecosistemas. Y evidentemente este estrés natural interacciona con estrés antropogénico mucho más reciente y que hemos añadido nosotros desde los últimos miles de años, los últimos, bueno, cientos de años más bien, como es la intensificación agrícola, la regulación por presas y la detracción de caudales para agricultura, las especies invasoras, que cada vez son más comunes en nuestros ríos, y el cambio climático que afecta a todos los sistemas terrestres. Más allá de esto, de ver las respuestas propiamente dichas, también hay un objetivo de aplicarlo a la gestión, porque al final, si estudiamos estas respuestas biológicas, pero no intentamos llevarlo un paso más allá a la gestión y a la restauración, pues nos quedamos un poquito a media. En base a esto han ido surgiendo diversos proyectos en los que estoy participando, como puede ser la Cosa Action Converges, que se acaba de empezar y trata básicamente de mejorar la gestión de las riberas fluviales intentando mitigar el gap de conocimiento que hay entre la ciencia y la gestión, porque ahora mismo las riberas se gestionan de una manera muy diferente a lo que la ciencia está apuntando que hay que hacer. Y trata un poco de reducir este hueco de conocimiento. Además, bueno, os invito, si alguno trabaja en alguna de las áreas que voy a mencionar, que si queréis uniros, la Cosa Action, no sé si lo conocéis, ¿alguien no conoce lo que es una Cosa Action? Todo el mundo, ¿no? Nadie, vale. Oh, sí, la Cosa Action básicamente es una acción europea que trata de poner en contacto a investigadores de los distintos países de la Unión Europea para trabajar en un objetivo común, hacer redes de contacto, publicar artículos, etc. Es muy positivo porque conoces mucha gente y siempre que te ves envuelto en cualquiera de estas acciones, al final salen trabajos que son muy interesantes con un punto de vista multinacional y que ponen en común conocimiento de toda Europa. Luego, también estoy participando en la Cosa Action del ESMIRES, que básicamente se centra en mejorar la gestión de los ríos intermitentes, grandes olvidados en la gestión fluvial, pese a que ocupan a nivel mundial más del 50% de los ríos. Se pueden considerar como ríos intermitentes. Y esto no va a hacer más que incrementarse con el cambio climático que vivimos actualmente. Con lo cual, es muy útil mirar a estos ríos que ya son intermitentes actualmente para ver qué va a pasar con otros ríos permanentes que en el futuro también pueden experimentar periodos de sequía y de detracción de caudal. Luego, otro proyecto que se llama Gridrom, que es un proyecto colaborativo de la Asociación Ibérica de Limnología, en el que jóvenes de toda. Bueno, yo ya no soy tan joven, pero joven hablamos hasta que tienes una plaza estable, con lo cual me queda mucho tiempo de juventud. Luego también, ¿eh? ¿Eh? No, luego también, pero si no la tienes ya se considera que la perse. ¿Qué es el agridrón? Que trata de ver la interacción entre la agricultura y intermitencia de caudal para ver cómo afecta esto a la descomposición de la materia de orgánicas en ríos, ¿vale? Y finalmente, pero no menos importante, un live en el que he estado participando antes de irme a Francia y bueno, y sigo en activo y en contacto con ellos, en el que se trata de luchar contra arundodonas, contra la caña común, que invade nuestras riberas fluviales a través de distintos métodos de cortas repetitivas con distintas frecuencias, distintas especies, involucrando a la sociedad del lugar. Es un proyecto muy holístico que tiene en cuenta confederaciones, asociaciones ecologistas, ayuntamientos. Ha sido muy, muy positiva la experiencia, más allá de los resultados científicos que obtengamos, porque desde la universidad lo que estamos haciendo es monitorear cómo estas restauraciones están cambiando las comunidades de aves asociadas a los ríos, comunidades de macroinvertebrados acuáticos y las comunidades de ribera. Es decir, un poco tener una visión conjunta, completa del componente fluvial, ¿vale? Bueno, y finalmente, tenemos que publicar, tenemos que diseminar en el mundo científico lo que estamos haciendo, etcétera, pero no es menos importante que nuestros resultados lleguen a la sociedad. Y junto a dos compañeros más y una serie de colaboradores que cada vez son más, hemos creado una página web que se llama ecomandanga.org y que os invitamos a visitar si no la conocéis ya, y que trata de llevar la ecología desde un punto de vista amable a la gente. Porque muchas veces intentamos divulgar, pero fusilamos resúmenes y abstracts de congresos, y eso no hay quien lo entienda, por lo menos en la sociedad que no tiene una formación específica, ¿no? E intentamos eso, llevar a noticias que son muy complejas, pero
a términos o a puntos en el que hasta nuestros hijos, nuestras abuelas puedan entender más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, ya sin más dilación voy a empezar con el trabajo. El cambio climático en Ríos Alpinos, bueno, ciertamente hay muchas cosas aquí que creo que muchos de vosotros o todos sabéis. Es decir, el cambio climático a grandes altitudes es más patente que en otras zonas más bajas, puesto que son zonas que están cubiertas de nieve gran parte del año, con glaciares, etc. Entonces son los primeros en sufrir este cambio climático. De hecho, los ríos alpinos podrían considerarse como lugares donde estos cambios suceden antes y que después podrá verse en otras altitudes más bajas. Para estudiar este efecto del cambio climático en los ríos alpinos, utilizamos los macroinvertebrados bentónicos porque son buenos indicadores de la comunidad acuática en general. Son uno de los grupos más abundantes en los ríos alpinos. Se ha demostrado que responden a una amplia variedad de estresantes, son fáciles de muestrear, son reproducibles, es decir, tienen bastantes ventajas. Y vamos a utilizar tanto aproximaciones taxonómicas como funcionales. Y este estudio surge por la necesidad de que hay una escasez de estudios temporales. Muchas veces no tenemos datos disponibles. De hecho, una escasez de estudios temporales en las que haya datos comparables, porque muchas veces no tenemos datos biológicos de las décadas de los 60, de los 70, que sean comparables a los datos biológicos que obtenemos hoy día. Y eso es un problema, ¿no? Entonces, realmente, es un estudio con una alta resolución espacial, porque en contra, que son muy importantes los estudios a gran escala, que sacan conclusiones generales, también lo son estudios más locales en las que se estudie todo a una escala con un mayor detalle, por decirlo de alguna manera. Y bueno, no solo los ríos alpinos están sometidos al cambio climático, sino que al igual que el resto de ríos, presentan una serie de estresantes que interaccionan entre sí. En este caso, por ejemplo, tenemos ríos regulados y ríos no regulados en las cuencas alpinas que vamos a estudiar. Las cuestiones que llevan a este trabajo es cómo ha cambiado el cambio climático, cómo ha cambiado el clima en los ríos alpinos durante la última década. Bueno, esperamos que haya un incremento de temperatura y un descenso de la precipitación y de los caudales. Estos cambios climáticos llevan asociados cambios en la estructura y en la función de las comunidades acuáticas. ¿Y difiere este cambio según sea en cuencas que están reguladas por presas o en cuencas de ríos libres, por decirlo de alguna manera? La hipótesis que planteamos, la primera sería evidentemente que el clima se ha tornado más cálido y más seco entre la década de los 70 y el 2010. Esto ha llevado a descensos en la diversidad local y regional, es decir, en la diversidad alfa y gamma, así como a la beta diversidad, debido a una homogeneización biótica que sucede en estas cuencas. Esto llevaría emparejado una sustitución de especies psicrófilas por termófilas, llevando un alto reemplazamiento temporal de las especies y a cambios en los patrones de composición. Subyaciendo a este cambio taxonómico habría en realidad un cambio funcional, porque claro, estas especies que viven en los ríos tienen que habituarse a las nuevas condiciones ambientales que tienen los ríos alpinos, y por lo tanto esperamos un descenso en el tamaño de las especies, de los taxones, una reducción de los taxones con dispersión acuática, un incremento de las especies que tienen muchos ciclos reproductivos por año y una proliferación de formas de resistencia ante estas nuevas estresantes, ¿vale? Y esto llevaría asociado un descenso en índices funcionales como puede ser la diversidad funcional o la redundancia funcional. Y por último, esperamos que estos cambios sean más agudos en las cuencas reguladas que en las que no lo están debido a un efecto aditivo o sinérgico de los estresantes. Bueno, aquí tenemos las dos cuencas de estudio. Las dos estarían englobadas en la cuenca del Durance, que es una cuenca que vierte a su vez al río Ródano. Lo veréis, o sea, una de las principales debilidades de este estudio sin duda es que solo tenemos 15 puntos de muestreo. Nos gustaría volver al pasado y poder tener en los 70 una mayor representatividad de las muestras biológicas que de aquella época, pero todavía no se ha inventado esta máquina, entonces, bueno, pues tenemos que tirar con lo que tenemos, que son 15 puntos, pero voy a hacer un pequeño spoiler. Como veréis, los cambios han sido tan fuertes que pese a tener un tamaño muestral tan pequeño, encontramos significación en estos cambios. Serían 10 sitios localizados en una cuenca totalmente regulada y 5 lugares en una cuenca totalmente sin regular y sin ninguna alteración hidrogeomorfológica. Además, intentamos coger dos cuencas que no tuvieran el ruido de otros estresantes, por ejemplo, el uso del suelo. En ambas cuencas el uso del suelo es más del 80% natural en ambos periodos, o sea, apenas se ha cambiado desde los 70 hasta ahora. Y una cosa muy interesante aquí también es que utilizamos los mismos sitios exactamente y la misma metodología entre los 70 y ahora. Y de hecho es el mismo muestreador, que ya está bastante mayor, pero es el mismo muestreador que ha hecho en los 70 y ahora estos ríos, porque era también
un reto personal que él tenía y que realmente yo cogí un poco el testigo cuando llegué a Francia para sacarle partido a estos datos. Se colocaron surbers a lo largo de la anchura del río, entre 4 y 6, y se hicieron dos muestreos anuales en invierno y en verano para tener una representatividad de la variabilidad que había estacional entre las muestras. Para caracterizar estos periodos en los que tomamos muestras biológicas, se cogieron las variables climáticas que precedían a estos 20 años previos de la colecta de las muestras, a través de datos diarios que se han promediado para el periodo. También se tenían datos de aforo para 5 de las estas estaciones, no tuvimos para todas, pero bueno, podía ser un buen proxy para tener una idea de lo que estaba pasando y si el descenso de precipitación llevaba asociado un descenso de caudales también. Y lo mismo, 20 años previos para cada periodo se calcularon los datos de aforo a través de 45 índices hidrológicos. No sé si me dejaba algo. No. Otra cosa que hacemos es ver de estos 3 años en los que nosotros tenemos muestras biológicas, vamos a ver cómo de representativos o cómo difieren de los 20 años previos que están, a los que están representando. En realidad lo que vemos es que en cuestiones de temperatura sí que no hay diferencia entre aquellos datos en los que no hay muestras biológicas, es decir, los 20 años previos a la toma de muestras, y los años en los que se han tomado muestras biológicas. En el 2010 sí que hay un pequeño incremento, es decir, las muestras biológicas fueron tomadas en años un poco cálidos, pero esto es normal porque el cambio climático se ha acentuado en la última década y es normal que los últimos años al final sean más cálidos que los años previos. Y respecto a la precipitación, aunque Cruz Cahuali no encontró diferencias significativas, sí que es verdad que ambos muestreos se sitúan en años húmedos del total del periodo que representan, ¿vale? Que sería el 0 este y el 1 sería donde tomamos las muestras biológicas. A la hora de analizar estos datos, pues vemos cómo cambian estas variables ambientales y entre los periodos, pero también entre las cuencas. Para ello utilizamos modelos mixtos. Respecto a la composición taxonómica, en el que se utilizan datos de densidad o de abundancia relativa, hacemos NMDS, Procrustes y el PermDisp. También respecto a la diversidad taxonómica con datos de presencia, calculamos la riqueza taxonómica local, representando a la diversidad alfa, la beta diversidad en sus dos componentes, tanto espacial, en cada periodo, como difieren las estaciones de muestreo dentro de cada cuenca entre ellas y también a lo largo del tiempo, cómo ha sido el reemplazamiento de especies, si ha habido anidamiento de especies temporal a lo largo de estas últimas décadas y la diversidad gamma, que sería la riqueza total por cuenca a lo largo del tiempo, ¿vale? Y respecto a los rasgos funcionales que utilizamos también para caracterizar este espacio, estas características funcionales, esta aproximación funcional, cogeríamos características del ciclo de vida, datos respecto a la resiliencia o potencial de resistencia, la reproducción, respiración, hábitos de alimentación, etc. Y finalmente también calculamos una serie de índices funcionales con estos traits, que sería la diversidad funcional, la riqueza funcional, la divergencia o dispersión funcional, la uniformidad funcional y la redundancia funcional. Finalmente también aplicamos modelos mixtos para ver si ha habido cambios taxonómicos y de rasgos funcionales. Se hacen modelos nulos también para el caso de la beta y gamma diversidad porque, como hemos visto, tenemos distintos pool de estaciones para cada una de las cuencas, por lo que hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados. Voy a explicar un pelín, no sé si estáis familiarizados con los índices funcionales, pero voy a hacer una pequeña diapositiva. Básicamente esto nace a partir de dos matrices, una que sería las especies o taxones que aparecen en cada estación de muestreo y, por otro lado, cada especie o taxón, qué rasgos funcionales presenta. Esto se combinaría para hacer finalmente una matriz de rasgos funcionales por sitio, ¿vale? Que sería la Community Weighted Mean, que no sé ni traducirlo al español, sería algo así como la media de la comunidad ponderada, pero vamos, para el caso el nombre es lo de menos. Se aplica una matriz de disimilaridad de Bower para ver así, en base a esos rasgos funcionales, cómo se distribuye nuestra comunidad en el espacio funcional, es decir, hacemos un PCA en base a esta matriz de disimilaridad y obtenemos un espacio funcional donde cada especie aparece en un punto de este espacio. Finalmente, calculamos la riqueza funcional, que sería el hipervolumen que ocupa todo el espacio funcional, la uniformidad funcional, que sería cómo diferentes son por pares cada uno de estos puntos, la dispersión funcional, que sería la distancia al centroide de la comunidad, de cada uno de los puntos, y la redundancia funcional, que sería un proxy de cuántas especies están haciendo la misma función ecosistémica. Está relacionada con la estabilidad y resistencia de los ecosistemas.
Vamos a ya pasar a los resultados. Respecto a la variación en las variables climáticas, como esperábamos, efectivamente ha habido un incremento de temperatura, pero especialmente de la temperatura máxima. La media de la temperatura máxima diaria ha subido 3 grados desde los 70 hasta ahora, mientras que la temperatura media solo lo ha hecho un 0,8. Daniel, perdona, ¿estamos hablando del aire o del agua ahora? Estamos hablando del aire, porque no tenemos datos de agua. Lo que pasa es que hay muchos estudios que correlacionan estas dos variables en ecosistemas alpinos y se ve que está bastante relacionado. De hecho, una de las cosas, ya que haces esta pregunta, una de las cosas que se van a observar es que al haber menor caudal, voy a hacer otro spoiler, al haber menor caudal, este incremento en la temperatura del aire va a ser todavía mayor en la temperatura acuática, porque claro, tenemos un incremento de temperatura del aire, cada vez hay menos volumen de agua, por lo tanto la temperatura del agua todavía, el incremento podría ser mayor de lo que aquí se ha observado con la temperatura del aire. Vale. ¿Por dónde iba? Tenemos incrementos en evapotranspiración, descensos en la humedad del suelo. Respecto a la precipitación en forma de nieve no hay diferencias significativas, hay un pequeño descenso en la precipitación también y también un descenso en la equivalencia entre agua y nieve, es decir, la nieve cada vez contiene menos agua. ¿Vale? Una cosa importante que queríamos descartar aquí es que las dos cuencas no habían experimentado cambios diferentes climáticos, es decir, que la cuenca regulada y la cuenca no regulada habían seguido un camino climático similar, es decir, una evolución climática similar, porque así podemos evidentemente decir si el efecto de que encontremos unos resultados en la cuenca regulada o no sean efecto de esa regulación y no de que han sufrido cambios climáticos diferentes. Respecto a las 5 estaciones de aforo que tenemos, se ve el patrón de la precipitación totalmente claro, se ve un descenso tanto en los caudales diarios, mensuales y anuales. Este descenso es especialmente acusado en los meses de verano, llegando a tener descensos de incluso 40%, lo cual es mucho, y teniendo en cuenta que muchos de estos ríos se utilizan para energía hidroeléctrica, con lo cual tendrán un problema serio en el futuro si no lo tienen ya. Hay también una reducción de la variabilidad interanual y aunque no se observa aquí, la cuenca que no tenía regulación experimentó cambios mayores y con mayor variabilidad. Por ejemplo, estas son solo de la cuenca regulada, porque no me ha dado tiempo a poner las gráficas de la otra, que ha sido un dato que he obtenido recientemente. Pero también se ve un descenso en la primavera y se ve un incremento, sin embargo, en invierno en la cuenca regulada. En la cuenca no regulada. De todas formas, esto es lógico porque la cuenca regulada al final lo que hace es eso, ¿no? Regular y hacer que haya una menor variabilidad interanual e intraanual, ¿vale? Bueno, vamos ya con la diversidad alfa. ¿Qué ha pasado con la diversidad alfa en estos 40 años en las cuencas reguladas y no reguladas? Pues lo que observamos en los 70 es que apenas había diferencia entre la cuenca regulada y no regulada. Pero en el 2010 han seguido patrones totalmente opuestos. Mientras la cuenca regulada ha experimentado un descenso en riqueza bastante fuerte, la cuenca sin regular ha experimentado un leve incremento. De hecho, este sería el patrón que siguen ambas y por tanto nos sale significativa la interacción entre los dos factores, ¿no? Entre lo que sería la fecha y la regulación. Perdona, Dani, ¿la cuenca regulada estaba recién regulada en los 70 o llevaba tiempo...? Todas las presas que hay ahora estaban en los 70, pero alguna era reciente. Otras sí eran más antiguas. Uh-huh. No hemos podido entrar con ese grado de detalle porque el dataset que tenemos es exiguo. Uh-huh. O sea, es que no podemos... Nada más que podemos... ¿Saber si partía de un punto cero o ya llevaba...? No, la regulación ya estaba allí en los 70. ¿Y a qué se puede deber esta tendencia distinta en la cuenca regulada y en la no regulada? Pues observamos por un lado que ambas cuencas han sufrido un descenso en especies sicrófilas que viene dada porque solo... el factor fecha ha sido significativo, es decir, el descenso de especies sicrófilas ha sido muy similar en ambas cuencas, en la cuenca regulada y no regulada, pero sin embargo, el incremento de especies termófilas ha sido mucho mayor, significativamente mayor en la cuenca sin regular que en la regulada, es decir, no ha sido reemplazado en el mismo ratio las especies sicrófilas por termófilas en la cuenca regulada, igual que sí ha sido en la no regulada. Y de hecho por eso también sale aquí el factor de interacción entre regulación y fecha como significativo. Esto se traduce en que las principales especies que se han perdido en presencia y abundancia en ambas cuencas han sido especies sicrófilas, entre ellas las que veis aquí,
Y, por ejemplo, estas dos primeras estaban presentes en todos los sitios de la cuenca en los 70 y ahora están presentes en la mitad de ellos en uno y en un 40% menos en la otra, pero con descensos de abundancia o de densidad del menos 99,9% y del menos 65,4%. O sea, es un cambio bastante fuerte. Mientras que estas dos especies estaban presentes en 5 sitios y ahora solo lo están en uno, con lo cual tiene un descenso del 80% y también elevadas pérdidas de abundancia. Y por el contrario, lo que vemos es que hay una colonización de especies que habitualmente estaban aguas abajo, pero que ahora cada vez van colonizando más aguas arriba porque las condiciones ambientales están cambiando y vienen a ser más aptas para su desarrollo, para su colonización, y etc. De hecho, estas tres especies estaban ausentes del área de estudio y aparecen en el 2010, aparecen el 80% en 4 de las 5 estaciones de la cuenca sin regular, en 3 de las 5 estaciones el caso de Abroleptoides y en 2 de 5 estaciones en Oligoneuriela, ¿vale? Sin embargo, por otro lado, estas dos estaban marginalmente presentes en los 70, solo estando en 2 sitios, mientras que han duplicado su presencia y su abundancia en un 6.500% y en un 6.400% respectivamente, y especialmente en la cuenca que no tiene regulación. Ahora vamos a comparar la betadiversidad espacial. Vemos que en los 70 el reemplazamiento de especies a lo largo de en la cuenca regulada y la no regulada ya presentaba diferencias significativas entre el dato que da la cuenca no regulada, que sería esta, y que sería en base a 5 estaciones, con los datos de la cuenca no regulada que se hace a través de una simulación, teniendo en cuenta que son solo 5 estaciones. Este modelo va cogiendo 5 estaciones cada vez de este pool de estaciones reguladas y lo va comparando con el de los datos de las estaciones no reguladas. Y observamos que tanto en los 70 como ahora había un reemplazamiento espacial, había mayor diversidad espacial en la cuenca no regulada que en la regulada. Sin embargo, en el patrón de betabiodiversidad general no hay ninguna diferencia. Solo hemos calculado el reemplazamiento y no el anidamiento. Supongo que estáis al tanto del término reemplazamiento y anidamiento, sí. O bueno, en la betadiversidad tiene dos componentes, reemplazamiento y anidamiento. Un reemplazamiento, o sea, cambios en la betadiversidad se pueden dar por dos factores, porque ha habido un reemplazamiento de las especies, es decir, tenemos especies distintas en el espacio o en el tiempo, como veremos ahora después, o bien hay un anidamiento, se han perdido especies, se va hacia un patrón anidado, desde un punto vemos otros en los que simplemente es un subset de los otros puntos de muestreo, ¿vale? Y aquí hemos calculado solo el reemplazamiento porque al tener los taxones, muchos de ellos a nivel de género, no podríamos decir si hay un anidamiento dentro del género. Si sabemos que el reemplazamiento que ocurre si cambia un género completo es un reemplazamiento real, ¿vale? Pero no podemos asegurar que el reemplazamiento sea mayor y el anidamiento no podemos saberlo porque, ya os digo, tenemos a nivel de género muchas de las especies y no sabemos qué pasa, si es reemplazamiento o anidamiento dentro de esas sustituciones, dentro del género. Respecto a la betadiversidad temporal, cómo ha cambiado esto a lo largo de entre los 70 y ahora, lo que vemos es que, aunque no es significativo, sí que hay un mayor reemplazamiento temporal de especies en las cuencas no reguladas en comparación con la cuenca regulada. Sigue sin haber cambios en la betadiversidad total. Y si calculamos el ratio de reemplazamiento sobre cuánto de importante es dentro de este cambio en la betadiversidad, obtenemos que el porcentaje de reemplazamiento sí que es significativo. Es decir, en las cuencas no reguladas, siempre más del 70% del cambio que experimenta la betadiversidad se debe a un reemplazamiento, mientras que en las cuencas reguladas el porcentaje es bastante más bajo, aunque tiene una media bastante alta, es decir, está casi en el 60%. Por lo tanto, lo que vemos aquí es que más del 50% de los cambios en la betadiversidad son debidos a reemplazamiento temporal y que hay una mayor importancia relativa de este reemplazamiento temporal en la cuenca no regulada en comparación con la regulada. Vamos al análisis de composición, de los patrones de composición. El NMDS lo que nos muestra es que las estaciones, o sea, las dos cuencas se parecían más en los 70 que ahora, aunque ya había cierta diferenciación, pero ahora todavía la hay más. La cuenca regulada, que sería esta roja, ha experimentado una disminución de la dispersión multivariante, como vemos aquí en este análisis, que tenía esta originalmente en aquel periodo y esta es el que tiene ahora, mientras que la cuenca sin regular ha experimentado un patrón contrario, de tener una dispersión
media a tener un poco más de dispersión. Aunque no son significativos, pero sí que nos vale para tener una idea de cómo han cambiado a lo largo del tiempo estas comunidades. De hecho, este análisis lo que muestra también es el punto de que estaban en los 70 y cómo está ahora cada estación de muestreo según la composición de especies que presenta. Y lo que vemos es eso, ¿no? Una diversificación, en cierta forma, en la cuenca sin regular, mientras que hay una homogeneización muy clara en la cuenca regular. Para descartar, esto que estoy hablando es tomando el pool anual, es decir, cogiendo las dos estaciones, las dos muestreos que se han hecho en verano y en invierno, juntándolos, ponderándolos, pero queríamos ver si este patrón, si lo veíamos por estacionalmente, difería. Y lo que vimos es que no, es que tanto cojamos las muestras de verano como las de invierno, el patrón sigue siendo muy similar, era más similar a los 70 que ahora, y el mismo patrón de homogeneización biológica en el caso de la cuenca regulada y un poco de aumento de la dispersión multivariante en la no regulada. Con lo cual seguimos con la aproximación de considerarlo todo junto, ¿vale? No vamos a volver a considerarlo estacionalmente, porque lo que nos interesa además son los cambios que ha habido en interdecadales, no al final los cambios que hay estacionales, ¿vale? Respecto a la gama diversidad, vemos que si tomamos el total de especies presentes en total del área de estudio, hemos ganado 6 especies, pero los patrones que han seguido la cuenca regulada y la no regulada han sido muy distintos. En los 70 la cuenca sin regular tenía 53 especies, mientras que la regulada tenía 62, pero ahora el patrón es el inverso. Ha habido un incremento hasta 65 especies en la cuenca sin regular, mientras que la otra ha experimentado un descenso de 6. Hay que tener en cuenta que, claro, esto se ha ido calculado con 5 estaciones para la cuenca sin regular y 10 para la regulada, con lo cual estos valores son mucho más diferentes de lo que aquí se muestran. Y para ello hacemos los modelos nulos, en los que vemos que efectivamente en los 70 no había una diferencia significativa en la gama diversidad que tenían la cuenca regulada y la no regulada, pero ahora en el 2010 sí que hay una gran diferencia. Es decir, bueno, no hacía falta ni hacer el análisis, no, simplemente con los datos ya se veía, pero realmente había que hacerlo. Para justificar luego ya. Vamos con los rasgos funcionales. Lo que observamos es un descenso en el tamaño corporal de las especies de macroinvertebrados acuáticos. Hay un incremento de las especies multivoltinas, es decir, tenemos especies que se reproducen más de una vez por año, y un descenso de aquellas que no lo hacen, que solo se reproducen una vez o menos. Es decir, estamos asistiendo a un reemplazamiento de especies especialistas por especies generalistas, porque como vemos también desaparecen aquellas especies que tienen las fases acuáticas más sensibles a la alteración, como puede ser huevos y larvas. También vemos un incremento de la técnica de respiración más especializada y un descenso de técnicas de respiración más primitivas, como puede ser la respiración cutánea. Solo he puesto resultados significativos porque si no la tabla era monstruosa, pero hay más traits de los que aquí se muestran. Lo que pasa es que si no ha sido significativo no lo he metido por no hacer esto inllevable. Otra observación que hacemos respecto a los rasgos de resistencia y de resiliencia es que hay un descenso en la dispersión acuática y un incremento de la aérea, y hay un incremento muy importante de las estrategias de resistencia, ya que tenemos un incremento en tácticas como la diopausa y de huevos y estaboblastos, y un descenso de las especies que no tienen ninguna forma de resistencia. Y además, respecto a fisiología y comportamiento, hay un incremento de los taxones que comen detritus y microinvertebrados, pero un descenso de aquellos que comen macrófitos. Hay un descenso también de redes y un incremento de filtradores, y hay un incremento de la reproducción por agregados. Respecto a los índices funcionales, no hemos encontrado diferencias significativas ni en la riqueza funcional, ni en la divergencia, ni en la uniformidad, pero sí en la diversidad funcional. Lo cual contradice nuestra hipótesis inicial. Nosotros pensábamos que iba a haber un descenso de la diversidad funcional, pero lo que estamos observando es que realmente hemos perdido especies con determinados rasgos funcionales, pero no del todo. Todavía están presentes, estamos en un proceso de tránsito. Entonces, claro, esto optimiza la diversidad funcional en cierta forma, porque tenemos especies con rasgos funcionales adaptadas a las condiciones previas, pero todas las que están entrando nuevas con nuevos rasgos funcionales. Esto hace que la diversidad funcional aumente y que la redundancia funcional al mismo tiempo disminuya, porque cada vez tenemos menos especies que cumplen la misma función ecosistémica, ¿vale? Entonces, estas han sido las dos índices funcionales que han resultado significativos. Y bueno, vamos ya a la discusión. ¿Cómo ha cambiado el clima en los ríos alpinos durante las últimas décadas? Pues ambas cuencas realmente han cambiado similarmente a lo largo del tiempo en términos climáticos, ya que hay un calentamiento, hay un descenso en el caudal y en las precipitaciones,
Y estos cambios temporales del clima están asociados con un cambio en la estructura y funcionalidad de las comunidades acuáticas. Pues sí, hemos observado que hay un descenso de las especies sicrófilas y un aumento de las termófilas, como era de esperar, que hay un alto reemplazamiento temporal de especies y especialmente en la cuenca no regulada. Además, esto lleva aparejado un cambio en la estructura funcional, como son variables de ciclo de vida, traits ligados a resistencia y resiliencia y traits de fisiología y comportamiento. Y finalmente, ¿ha sido distinto este cambio entre las cuencas reguladas y no reguladas? Pues taxonómicamente sí, taxonómicamente, respecto a composición y diversidad, sí que vemos que ambas cuencas eran más similares en los 70 que ahora, mientras que la cuenca regulada ha sufrido una homogenización en términos de composición de especies, la cuenca no regulada no ha sido en los mismos términos. Por lo tanto, esto ha llevado a un descenso de la diversidad en la cuenca regulada, pero ha hecho también que la cuenca sin regular mantenga los niveles de diversidad e incluso aumente en algunas estaciones. El reemplazamiento temporal y espacial fue menor en la cuenca irregulada y los rasgos funcionales, los cambios en los rasgos funcionales han sido mayores en la cuenca regulada, pero hay una mayor convergencia desde el punto de vista funcional que desde el punto de vista composicional, lo cual es lógico porque al final todas las especies, tanto en la cuenca regulada como no regulada, están utilizando las mismas estrategias de adaptación, las mismas estrategias de funcionales para adaptarse al cambio climático que están experimentando, ¿vale? Pero sin embargo, las condiciones que se dan en la cuenca no regulada, de disponibilidad de mesohábitats, de conectividad longitudinal, integridad ecológica, hacen que las especies, esta es la hipótesis, ¿no?, de los resultados, hacen que las especies les sea más fácil encontrar un nicho, encontrar las condiciones adecuadas para su supervivencia, y por ello, al final, tienen mayor resiliencia, por decirlo de alguna manera, a estos sistemas que los que ya estaban previamente alterados por la alteración hidrológica. Y por lo tanto, esas son las conclusiones así principales del estudio. Y solo daros las gracias por venir.